aseo final, ya que esta es la por més profunda. El nostre desig, un final incert, ràpid i indolor. Pensar d'una altra manera suposa viure amb por. Una por que desapareix el dia que et comuniquen, amb certesa, com serà la teva fi. Mi deseo es volver a caminar. Tu, Norma, sé aquí que m'has d'escriure una cosa. En aquest full, agafa'l, i has d'escriure portar una vida normal. Mi deseo sería conocer algún nieto antes de morir. Nunca me acuerdo una, ¿no? Mira que tienes ánimo, ¿eh? A ver, ¿qué voy a hacer? Tienes un don, hija. Pues bueno. ¿Tú te das cuenta? No. ¿No? ¿Cuánta gente con tu enfermedad estaría...? Ya, pero bueno, no sé, soy así, no, es que... Pero te das cuenta que tienes ese don, ¿no? Ese carácter. Sí, me doy cuenta, claro que me doy cuenta. Y lo bien que lo llevo y todo va... Pero bueno, es que no pienso tampoco. Pues no tenemos que pensar. Día a día, ¿verdad? Y ya está. Y mañana otro día y otro día. Y mañana Dios dirá y... Y así tiene que ser. Solo pensar en el día siguiente. Y ya está. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Venga. Chucha polvo. ¿Y el Guillermo qué hace? Está en el ordenador. ¿Sí? Bueno, igual que ayer o... ¿Cómo estás hoy? Ahora estoy cansada. ¿Más que ayer? ¿Menos que ayer? Igual. ¿Igual? Sí. Bueno, soy a la cama prontito. Sí, ya descansaré. ¿Sí? Y ya está. Venga. Soy María Trinidad Rodríguez, calle 48, voy a hacer en septiembre. Profesión era dependienta de una tienda de modas. Esperanza de vida, pues eso, que era en un año te quedabas parapléjica, porque iba muy fuerte, y en 6 años, pues muerta. Y bueno, y de momento, pues en mi caso va muy lenta. Si lo piensas, sí que tienes miedo. Pero bueno, no quiero pensar. Y cuando llegue el momento de estar peor, pues tampoco quiero que se alargue mucho. Yo no sé si hay algún condicionante, pero sé que en hospitales, por hablar con personas, clientas, personas que yo conozco, hay muchas enfermedades. O sea, hay muchos enfermos como yo. En hospitales, te hablo. Yo, o sea, yo no sé si en Barcelona qué porcentaje hay, pero aquí en hospitales hay muchos. Yo sé que hay muchos. Si es algo medioambiental, si es algo... No lo sé. Pero genética, en mi caso, me han dicho que no es. Que puede ser algo... Pero que eso también... Lo de la genética un poco y... No sé, lo que tendrá hospitales, que te digo que no lo sé, ¿eh? Es una cosa que yo pienso.
mi cuidadora. Pero dice ella que yo soy como su hermana. Cuando ya ves que tu enfermedad te sigue, pero que la vida que te queda prácticamente está más o menos solucionada, pues es un padecimiento menos que se tiene. Una tranquilidad. Porque al principio a mí me quitaba el sueño de pensar, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a estar? Y claro, yo no quiero tener mi hijo con 28 años dándole una enfermedad que él quede traumatizado para toda su vida. Bueno, después ves que el campo se va abriendo y que hay muy buenas personas. Gracias. Y que verdaderamente no lo hacen por dinero, porque esto no tiene con qué pagar. Mi vida ha sido muy complicada. Me divorcié con dos niños pequeños, entonces tuve que trabajar mucho. Yo pienso que puede ser el estrés, un poco la tristeza de que tengo, bueno, tenía un hijo y se me murió con 20 años de un accidente. O sea, un cúmulo de cosas que desencadenaron quizás la enfermedad. Esperanza de vida, pues ninguna. Ninguna. O sea, yo siempre digo que es crónica de una muerte anunciada lo que estoy viviendo. O sea que es así. Esto puede ser un palo más, claro, en la vida, pero hasta llegar a que me diagnosticaran que podría durar unos 3 o 4 años, pues la verdad que no. No pienso ahora en el futuro. Pienso en el presente y procuro de no pensar mucho en el pasado, porque es lo que más o menos me ayuda a vivir. Si yo pienso en el pasado, me hundo. Si pienso en el futuro, en mi vida he hecho muchos planes y veo que planes muchos no se pueden hacer. Eres una persona que prácticamente ha sido carne de cañón. Prácticamente de toda la vida. Pero después también he tenido pues dos hijos, unas satisfacciones que digámoslo así, para eso estamos en el mundo, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, todo lo que ha pasado en mi vida está aceptado. Lucho. Hay que luchar. Yo sé que va a poder ella, pero no tiro la toalla. El teu cos, la armadura del teu esperit, una cosa que hauria de ser la teva aliada. El teu fidel company de viatge es converteix cada minut en la teva pròpia presó. El teu enemic, en un esqueix inútil i passat que fa mal, que esclivella i cou. Us llegiré un fragment de la novel·la que hem fet a quatre mans amb el Jordi Pijuan. Amb prop de 2 metres d'alçada, en Quimo, un amic de l'escola i de trapelleries adolescents, en recordava l'indi de la pel·lícula Algú va volar sobre el niu del cucut. Semblava incapaç de combinar una frase de més de 10 paraules, però tothom deia que tenia molt bon cor.
Avui per avui a mi no m'han dit que és la solució. És més, que jo sàpiga, no se sap ni d'on ve. Només se sap on va, per entendre-ho. Però és degenerativa i jo ho notat. És com si t'obliguen a conviure amb una dona lletja, bruta, que no t'agrada, que a més t'obliguen a viure amb ella i que no té diners, no? Vull dir, ho té tot per fugir, però estàs obligat a conviure, no? Vull dir, una senyora que es diu Ela, que no s'estima i que has de dormir amb ella, i la qual és un tràngol fotut. A veure, el futur jo el veig ara per ara amb l'única cosa que sé fer, que és escriure, no? És a dir, és per l'únic que ara per ara puc servir, és a dir, tinc la ment prou lúcida per fer-ho, el que no tinc mans, però no, no tinc mans, a veure, no tinc mans per escriure, però sí que, a veure, tirar la tovallola no vull. Els meus fills, vull dir, un té 22, l'altre té 7, em donen prou moral com per tirar endavant. A la petita li costa molt d'entendre que caigui, perquè aquesta malaltia el que et provoca és que la manca d'estabilitat caus molt sovint, no? És a dir, i caus a plom, allò, pumba, no? Perquè jo no tinc força en les mans, en la qual qualsevol gest que puguis fer caus, però com un sac, no? I ara doncs porto una vida bastant, com aquell que diu, cada dia bastant semblant, no? El que passa és que, curiosament, en comptes de desesperar-me, penso, bueno, és un dia més. Arribat al cas, jo el que no vull és sofrir, és evident. Vull dir que arribat al cas, sóc absolutament partidari d'aplicar l'eutanàsia i avall, no? El que no vull és sofrir jo i fer sofrir els altres, perquè no sofreixes tu sol, sofreixes tu i els que t'envolten, és evident. Enfrontar-se a si mateix. Parlar-se sense embuts ni mentides. En situacions límit, quan no hi ha punt de retorn, et congracies amb tu mateix i amb el teu destí. Soy Manuel Casanova, tengo 47 años y hasta que aparece la enfermedad apareció, me dedicaba como agente comercial de inmobiliario. Tengo ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurológica degenerativa que ni saben por qué aparece. Ni saben, ni tienen ningún remedio para curarla, ni tienen todavía indicios de por qué empieza esta enfermedad, que sería como un suicidio de las neuronas. ¿Qué esperanza de vida tiene la enfermedad? Sobre los 5 años, que yo los cumplo en diciembre. Yo ahora estoy a un límite bastante cruel dentro de la enfermedad, que vivo gracias a ella. Yo me he convertido en una marioneta movida por la artista, ni más ni menos.
siempre empiezas pensando que no llegarás a ese extremo, que a ti se te parará la enfermedad, que se quedará tal como está, pero la enfermedad avanza y mi cumpleaños, pues me regalaron una estrella. Se ve que la NASA tiene un departamento en el que, a través de un certificado y un libro que se edita cada 2 años, le pueden poner una estrella, tu nombre, a una estrella. Y ese fue el regalo que me hicieron. Ya anticipamos para que Arnau, pues ya sepa dónde dirigirse cuando ya no esté. Sabrá que hay un punto ahí con mucha luz, que seré yo. Y al poco tiempo de ver que la enfermedad iba empeorando, ya nos dirigimos al notario a firmar nuestro primer testamento vital y llegar, digamos, a vivir sin ese sufrimiento y poder adelantar lo que sería pues una muerte horrorosa, ¿no? Ya tuve en Semana Santa una crisis, estuve a las puertas de la muerte. Dicen que cuando ves la luz se te pasa tu vida por delante, en el último segundo. A mí lo que se me pasó fue la rabia de no poder despedirme. Al ponerme bien, los amigos me hicieron una fiesta y con esa fiesta tuve la oportunidad de despedirme y sobre todo de decirles que les quería, que es muy importante. Yo he llegado mucho más lejos de lo que pensaba nunca que iba a llegar. En la posibilidad que siempre todos hemos hablado de llegar a una situación como esta. He llegado mucho más lejos. Tenía mis motivos, mujer, mi hijo. Pero lo que me espera ahora, ahí no voy a llegar. Quiero que el momento que me asome, acabar naturalmente y con el derecho a morir dulcemente. Ese día tendría que ser no tanto motivo de desgracia, no cuando es una muerte espontánea, accidental, que es muy dolorosa, pero cuando es, como en mi caso, paulatina y que va a llegar irremediablemente conocida, tenía que ser más motivo de fiesta, un poquito más de fiesta, más que de tanto dolor. A mí me gustaría que en mi consuelo hubiera picoteo y música, porque estaría yo, ya he pasado un estado, me he liberado de mi sufrimiento y he liberado a los míos, ¿no? Entonces hacer una fiesta, no un entierro. Mi deseo es que mi hijo sea sano y feliz. Es lo que me ha motivado a mí para vivir y lo que me ha dado alegría. Me ha permitido llegar hasta aquí.
llapos cruels, d'aquelles que espantan els somnis. Hi ha qui s'enfronta i somia que camina, per sempre, sense patir, per altres vides.